La bioferia surge hace unos 13, 14 años. Digamos, si bien existía la producción orgánica en Mendoza, no estaba organizada. Cuando empezó la feria éramos 4 o 5 y ahora tenemos algo así como una docena de productores, lo que sería productores primarios de frutas y hortalizas, y después hay una otra docena más o menos de productores que elaboran con esos productos alimenticios o artesanos que nos acompañan habitualmente. También nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que aprovechar los momentos de mayor producción o de que la producción estaba en un pico, como para que cuando había sobrantes que no se vendían en fresco, hacer conservas para que después durante el año los consumidores tengan, si bien no el producto en fresco, pero sí un derivado, ¿no? El vino, un buen vinagre, una buena mermelada, que son todos derivados de la misma fruta que le permiten al consumidor tenerla durante todo el año de distintas maneras y al productor pequeño como nosotros tener la posibilidad de que lo que no podemos vender en fresco, elaborarlo. La feria nos fue evolucionando. Los primeros años era muy poco digamos, muy pocos éramos los productores que teníamos la posibilidad de estar todo el sábado tratando de ofrecer nuestros pocos productos. Era muy poco también el consumidor que se acercaba. Así que fueron años muy difíciles, tanto para los productores como para los consumidores. Para los productores porque era muy difícil económicamente hacer los traslados desde el interior de la provincia hasta la feria y a los consumidores porque verdaderamente la oferta también era muy, muy poca. Nosotros no tenemos todos los productos, por ejemplo en el tema de hortalizas, no tenemos todas las hortalizas todo el año. No es como una verdulería convencional que si no hay uvas mendocinas trae uvas de Brasil o de cualquier parte del mundo. Nosotros solamente feriamos los productos que tenemos en nuestras fincas, que son cercanas relativamente a la ciudad de Mendoza. Entonces, también pasó eso, que los consumidores también se tuvieron que ir adaptando y acostumbrando a que en la feria orgánica no estaban todos los productos todo el año, sino que eran estacionales. También tenemos artesanos invitados o artistas o músicos o otro tipo de actividades que empezó a ser parte de la bioferia sin darnos cuenta, no por una planificación. No es que nosotros decidimos incorporar que se acoplen distintas organizaciones, sino que a medida que fueron pasando los años y las ferias, empezó a dejar de ser una bioferia de productos ecológicos exclusivamente para convertirse en un evento semanal, social, cultural, dentro de lo que es el sábado en la ciudad de Mendoza.